Estar bien. Alejo, muchas veces no aceptamos lo que somos ni cómo nos vemos. Y cuando nos enfrentamos a un espejo, no aceptamos la persona que está ahí. Otros nos miran y nos dicen, pero es que estás bien, no estás tan delgada, no estás tan subida de peso. Pero cuando yo me enfrento a eso, veo otra cosa totalmente diferente. ¿Eso por qué pasa? A eso lo llamamos la imagen distorsionada del cuerpo. En muchas ocasiones tiene que ver con lo que la sociedad nos impone y con eso que nos dicen o nos exigen que nosotros deberíamos lograr. Entonces, si yo me miro al espejo y no estoy acorde de lo que la sociedad me ha impuesto, yo voy a pelear con esa mirada que tengo. Lo voy a negar, voy a luchar y me voy a evitar seguir mirando y de alguna manera voy a negar esa posibilidad de la vida en la que estoy en ese momento. Muchas veces queremos es eso, como aceptar lo que los otros me digan y si no lo encuentro frente a esa imagen que veo en el espejo, entonces no está bien. ¿Por qué llegamos a ese punto y cuál sería como esa facilidad para poder llegar y decir, bueno, no, de pronto no lo he logrado, no he llegado a ese punto, pero voy en ese proceso de hacerlo y eso es lo que vale, que estoy en esa lucha de lograr, no sé, si en este caso sería subir o bajar de peso. El aceptar la realidad y las cosas como son es un principio fundamental y de alguna manera también asumirse con amor propio nos permite a nosotros entender que la realidad es esa, que mi cuerpo es distinto al de todas las demás personas, que yo proceso los alimentos de una manera distinta, que mi respuesta física es diferente a la forma en la que las otras personas están teniendo una respuesta física. Entonces, creo que conectarse con la realidad es el principio vital para nosotros empezar a generar un cambio. También es importante evitar compararse, porque listo, me veo al espejo, no me gusta lo que veo, pero también miro a la persona que tengo al lado y no me gusta y lo que hago es por qué ella sí, por qué él sí y yo no. Sí, y lo curioso es que la comparación es absolutamente subjetiva. Para unas personas una persona delgada es atractiva y para otras personas una persona subida de peso es atractiva también. Hola. Gracias. Muchas gracias. Entonces, si eso está pasando y me estoy dando cuenta que me comparo con el otro, que cuando me miro en un espejo y digo no me gusta lo que veo, ¿qué tengo que hacer? O sea, es una tortura que eso a una persona le pase y que realmente no se sienta a gusto con lo que es y con lo que está viendo de sí. Hay un tema que es romántico pero que es completamente necesario vivir y es yo me tengo que amar con locura como soy. Me tengo que aceptar como soy, en la diferencia con las otras personas. Tiene que empezar por mí ese reconocimiento. Y se dice muchas veces, si yo no me acepto y me amo a mí mismo, va a ser muy difícil que permita ser amado por otras personas. Entonces, por ahí tiene que empezar. Que tú tengas la capacidad de mirarte al espejo y aceptarte y que te sientas agradado con lo que eres, diferente a todo el mundo. Entonces, amor propio es fundamental para aceptar lo que somos. Precisamente con lo que estás diciendo, también sería importante buscar algunos ejercicios que nos ayuden a elevar la autoestima y que cuando nos levantemos y nos miremos al espejo, digamos algunas palabras que eso nos alimente. ¿Qué podríamos hacer? Es un hecho que dependiendo de la forma en la que nosotros pensamos, podemos modificar nuestras emociones. Si yo todos los días me despierto con una intención negativa y creo que no va a estar bien el día, incluso me despierto pensando que amanecí fea o feo, el resultado emocional va a ser deteriorado. Uno de los ejercicios que podemos hacer es mirarnos al espejo en las mañanas, pero con determinación y decirnos qué bueno que amanecí, qué bien que estoy vivo, me encantan mis ojos, me encanta mi cuerpo. Me acepto de manera incondicional como soy y hoy me voy a preparar para tener un buen día. Hay mucha gente que piensa que esto puede ser muy romántico, pero es importante comparar entonces qué pasaría si no lo haces. Los resultados no van a ser los mismos y si es muy romántico y me funciona, ¿por qué no lo hago? Alejo, definitivamente somos seres únicos y como tal así nos debemos aceptar. En la aceptación está la posibilidad de conectarnos con la felicidad. Yo soy único, irrepetible, diferente a todo el mundo,
Nadie puede pensar, sentir, decir o hacer las cosas igual que yo. Si yo tengo la fuerte convicción de que soy una persona que no debe imitar a nadie y que no va a ser capaz de ser imitado por nadie, me va a conectar muy fácil con la felicidad. Y si me acepto como soy, pues voy a estar muy conectado con eso. Alejo, hay condiciones que muchas veces nos hacen pensar en negativo y estar en negativo durante todo el día. ¿Cómo podemos cambiar eso? El lenguaje, como lo decíamos ahorita, tiene una capacidad increíble en nuestro cerebro y que genera unas emociones. Ejemplos como, hay muchas personas que describen la situación que están viviendo diciendo, me siento muy gorda, me siento súper mal y no voy a ser querida por nadie. Por eso hago ejercicio. ¿Cómo lo puedo cambiar a positivo? Me quiero sentir mejor para tener mejores relaciones, por eso hago ejercicio. Entonces, no se trata de omitir la sensación que se tiene, porque de hecho las emociones hay que recibirlas, y si siento tristeza porque no estoy contento o porque no me siento satisfecho como estoy, esa tristeza es necesaria vivirla, pero te vas a quedar expresándote negativamente con todo. Entonces, todo lo que los seres humanos vivimos lo podemos modificar. Y finalmente los orientales dicen que no existen cosas ni buenas ni malas, que existen cosas. Y nosotros como observadores tenemos la posibilidad de ver las cosas de una manera completamente diferente. Entonces, si tengo un reto o una necesidad de cambiar algo que quiero cambiar en mi vida, yo lo puedo decretar también con la palabra, con el lenguaje, y cambiarlo positivo. Alejo, finalmente un consejito para que nos quede eso grabado tanto en la mente como en el corazón. Ahorita lo mencionábamos y es amor propio, amarte con locura, aceptarte en la individualidad que eres y tener la posibilidad de compartir con las demás personas ese amor que tú tienes. Si tú te preocupas primero por los demás y te dejas para el final, el resultado de lo que te vas a encontrar contigo al final no va a ser muy, muy positivo. Pero si tú te preocupas por estar muy bien, vas a tener la posibilidad de ayudar a las otras personas y acompañarlos de una mejor manera. Es estar bien con uno mismo. Recuerden que ustedes pueden ingresar a www.telemedellin.tv. Ahí van a encontrar el micrositio de Estar Bien. Hacen clic y encuentran más información. Los espero en otra oportunidad. Chao. Estar bien.